Te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Aquí afuera en el pueblo, bueno, para que vean parte del espacio, sacando a los perros, Bacala y agarrando botes y cosas así. También que se acostumbren a estar aquí afuera, no todo el tiempo adentro. Este día tenemos el Día del Mono Planetario. Lahun Chuen. El Kin 231. Los días mono. Es probable lo improbable. Si algo impredecible llega a suceder, es muy recomendable mantener nuestra paz y nuestra armonía. Si nos perdemos en el maya, en la ilusión, la situación se puede empeorar. El mono Chuen es el sello maya número 11. Con el tono 10, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el viento de Ik, mejorar nuestra comunicación, y lo hacemos a través de la energía de el mono, no tomándonos la vida tan en serio. La mayoría de las personas nos perdemos en el maya, en la ilusión. Sentimos que esta experiencia es sumamente real y cuando algo impredecible sucede podemos ser más dramáticos. Los días monos es probable lo improbable. Si llega a suceder algo impredecible, ríete, juega. No te pierdas en la ilusión, no te tomes la situación tan en serio. El mono entra y sale del maya, de la ilusión. Nos recuerda que esta experiencia parece tan real, pero realmente esto es el sueño. Y la mayoría nos perdemos porque vamos a estar más del otro lado. Ahí pueden ver al Pacali. No perdernos en este maya, en esta ilusión. Reír, jugar. La risa es sanadora. Se nos enseña que como adultos debemos ser muy serios. Y realmente, cuando dejamos de reír, dejamos de vivir. Reír, jugar, sanar las heridas de la infancia, eso es muy importante. La mayoría de las personas poseemos muchas heridas de la infancia y esas heridas realmente no nos dejan avanzar. Todo lo que vivimos tenía que ser como fue y todo lo que estamos viviendo es como debe ser. El mono nos invita a sanar esas heridas. Cuando sanamos esas heridas, realmente sanamos nuestra vida. Un buen día para reír, jugar, no tomarnos la vida tan en serio. Ah, miren, así como el pacal que se la pasa explorando. Ahí. Bueno. El tono 10, las dos barras en maya, planetario, lajón. Es la vibración de perfeccionar, de manifestar. Nos invita a mejorar lo que hacemos. Siempre podemos mejorarlo. Personalmente siempre me gusta estar viendo de qué manera los videos los hago de una manera diferente. Ahora obviamente. Ahora obviamente. Es diferente, no pensé hacerlo así, pero ahora que estaba sentado aquí con el teléfono, dije, ¿por qué no lo hago?
algo que sea diferente, ¿verdad? Entonces aquí también esperando a la basura, porque luego los perros destruyen todo, allá ponen la basura los del pueblo. Aquí ya llegó nuestra compañera, anda más exploradora, y aquí tenemos uno de hormigas, vean nada más la cantidad, estoy arriba de ellas y no me hace nada, son mis amigas. Se me suben unas cuantas, pero bueno, seguimos, no me hace nada, son mis amigas. Mucha gente las mata aquí. No, que ven luego, luego a ponerles insecticida, y en verdad nos ayudan en parte del ciclo, son unas trabajadoras. Qué lindo, hacer el video aquí afuera. Siento que voy a empezar a hacer más videos acá afuera. Me siento muy relajado. Vean a qué caros estos pequeños. Y bueno, continuamos la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta lo que estás manifestando, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y la mayoría sí estamos. Sentimos que todo va a cambiar eventualmente y se va a ajustar a como queremos. Y realmente no. Lo que no nos guste, cambiarlo, y lo que no podemos, aceptarlo. La mejor manera para sufrir es pelearnos con una situación que no podemos cambiar. Nos guía Kawak, la tormenta, el sello maya número 19. La tormenta, Kawak, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. La tormenta nos invita a aceptar el cambio, a fluir con el cambio, a no resistirlo. Aquello que resistimos persiste. Con la misma intensidad que lo resistimos. Eso no es común que pasen camiones por acá. Ha de ser el dueño y vivir por acá. Y bueno, la tormenta nos recuerda que la vida es cambio, aceptar el cambio. La mayoría nos cuesta, a mí por mucho tiempo me cuesta. Esto es un cambio y me adapto a ellos de alguna manera. Jamás pensé que iba después de estar en el otro espacio con Sal y con Milo, con Canelita, que iba a tener otros compañeros de camino, y por eso me puso aquí el gran espíritu. Ellos me adoptaron y hago lo que puedo sin interrumpir también. Por eso estoy aquí afuera, porque pues hay más gente que vive ahí, y pues luego son muy traviesos y andan haciendo cosas, y aquí pues es público. Entonces, aceptar el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que nos produce dolor. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Entonces, aceptar el cambio, canalizar nuestra energía en actividades físicas o artísticas, aquí lo saco para que canalicen la energía, especialmente el pacal que muerde todo, ya estaba mordiendo los cables y bueno, es todo un tema. Entonces, aceptar el cambio, fluir con el cambio. La vida es cambio constante. Si no, podemos sentir emociones densas y no saber por qué. Vengan para acá. Es que miren, esto es algo así que luego son muy llevados, y para acá le gusta como... ¡Pérense! Eso es lo que algo así que es muy desagradable. Vénganse para allá esos perrillos. Pacal, vengan para acá. Sí, ándele, ¿eh? Ya ven. Ven para acá. ¿Qué les pasa, eh? Ven para acá. Eso va a ser todo un tema con la ladradera. Entonces, bueno, no, ¿qué se puede hacer ahí? Canalizar la energía.
Y bueno, continuamos en la onda encantada de Ik, el viento, el sello maya número 2, nos invita a mejorar nuestra comunicación, a prestar atención más a las palabras que emitimos. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestra vida. Y prestar atención a la dualidad, todos somos duales y no nos damos cuenta. Reconocemos la luz, pero escondemos las sombras, y las sombras encierran el mayor potencial de luz. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Ha llegado el momento de cambiarlos, de reconocerlas. Recordar que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. La religión la creó el hombre para controlar realmente y se basa en el miedo. Y la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima y un video personalizado, compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda en el camino. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace, o astrologiamaya.com, hay un enlace con toda la información. Bueno, aquí en el pueblo, gratitud infinita nuevamente por compartir. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In la Kesh, Kamanik Balam. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.